Más vale tarde que nunca, dicen. Bienvenidos, esta es otra edición más de Telered Noticias, Moreno General Rodríguez, primera edición. Edición correspondiente al día lunes 14 de octubre del año 2013 y tenemos mucha información para compartir, pero antes nuestras vías de comunicación, señor Federico Oyuela. Guarda que le dije señor, ¿eh? 4620-583, celular 011-1550-55-6911, ID Nextel 579-1634, la dirección de mail contacto semanario @gmail.com. Redes sociales, Facebook, Rodrigo Solórzano 1, Moreno Visión, Twitter, @SolórzanoRodri, páginas web www.semanarioactualidad.com.ar, www.morenovisión.tv. Como decíamos, tenemos mucha información para compartir. Un hito, realmente este fin de semana hubo 4 cámaras trabajando en distintos eventos durante el día sábado, así que se pueden imaginar que hay muchísima información. Pero vamos con los adelantos de los temas tal vez más importantes que tenemos para esta edición. Cayó avioneta en General Rodríguez, 2 muertos. Una nueva aeronave se desplomó en el distrito vecino. Explotaron dinamita, esto ocurrió el sábado de la tarde, frente a Nine Shopping, al lado de la colectora del oeste. Ahí vemos la explosión. Legítima defensa, no se grabó el título, tiene que ver con un homicidio que se produjo durante este día sábado en la calle Viamonte, pleno centro de Moreno. Un caso de legítima defensa de un vecino que sorprendió a un ladrón dentro de su casa. Son algunos de los temas que vamos a ir tratando a lo largo de esta hora. Vamos a comenzar con el primer tema, que minutos nada más llegamos de General Rodríguez procesando este material. Tiene que ver con la caída de una nueva avioneta en el distrito vecino. En este caso, a la vera de la ruta 24, a metros del hospital Vicente López y Planes. La aeronave se desplomó a tierra, provenía presumiblemente, estos son los datos preliminares, en estos momentos llegó personal de la Fuerza Aérea para hacer los peritajes de la zona de Campana. Vamos a compartir las imágenes y el testimonio del comandante de bomberos voluntarios de General Rodríguez, quien nos cuenta algunas de las alternativas y los pocos datos preliminares con lo que contaban los servidores públicos. Encontramos, nos avisan de un accidente y lo que se encontraron en una aeronave a pocos metros de la cinta asfáltica.
con dos personas, dos ocupantes, las dos sin vida. Bueno, estas personas evidentemente eran ocupantes de la avioneta, perdieron la vida en el acto, hemos visto desperdigado, bueno, lamentablemente el resto del cuerpo por todo el asfalto. Sí, en el impacto a la caída de la avioneta pierden la vida por cómo se encuentran los cuerpos, ¿no? ¿Habría sido causa una explosión, puede ser, que es lo que dicen algunos testigos? No sabemos, está personal haciendo las pericias y a la espera de Fuerza Aérea como para que hagan todas las pericias, ¿no? ¿Estarían identificados los cuerpos? Sí, ya está, uno de ellos ya está identificado. ¿No serían de la zona? No te puedo responder, no tengo la información esa. Bueno, esto va a tener todavía un largo proceso de investigación aquí en peritaje sobre la ruta. Sí, creo que va a llevar un par de horas como mínimo, porque estamos a 30, 40 minutos de que llegue Fuerza Aérea, que es lo que nos acaban de informar, y a partir de ahí, bueno, el tiempo que lleve ellos, que nos den el ok como para poder retirar a uno de los ocupantes que está dentro de la aeronave. Lo había apagado, ahí tenés razón. Estas imágenes se habían capturado minutos después de ocurrido el accidente, todavía no había llegado, como bien decíamos al principio, personal de aviación civil perteneciente a la Fuerza Aérea para investigar las causas de este accidente. Lo cierto es que fue realmente terrible. Uno de los cuerpos que vemos sobre la pantalla en el lado derecho, que vemos una bolsa, gran parte del cuerpo quedado desperdigado sobre la ruta 24. Terrible, realmente salieron despedidos. La otra persona quedó atrapada entre los hierros retorcidos de esta avioneta, que tampoco, obviamente, no había ningún experto en aviación en el lugar para saber tampoco qué modelo de avioneta era. Lo cierto es que no son de la zona las dos víctimas fatales, se presume que son de la zona de Campana. Digamos, eran datos preliminares, tampoco se quería adelantar demasiado porque no habían sido avisados los familiares de estas personas que habían fallecido en este trágico accidente. Una nueva caída de avioneta en General Rodríguez. Recordemos que en marzo, pero en este caso en las inmediaciones del Aeroclub, había caído otra y los accidentes se repiten. Lo grave de esto es que cayó cerca del sector industrial planificado de General Rodríguez, que ante una empresa que produzca algún tipo de elemento que pueda llegar a ser inflamable, puede llegar a ser terrible realmente. Así que un nuevo accidente, una nueva caída de avioneta, dos víctimas fatales. Y con este tema vamos a hacer rápidamente nuestra primera pausa comercial. Tenemos mucha información para compartir, como decíamos, cuatro cámaras el día sábado trabajando en distintos puntos del distrito de Moreno, de General Rodríguez y también aledaños, cubriendo eventos de importancia. Así que tenemos mucha información para ir compartiendo en las próximas ediciones. Pero vamos a la pausa, enseguida regresamos. Solo, sola, tu primer trabajo, la escuela, al hospital, a alguna fiesta, a visitar a mamá, a visitar a papá. 50 años compartiendo la cotidianeidad. 50 años compartiendo la vida. 50 años transitando juntos las comunas del oeste. Transportes La Perlita Sociedad Anónima cumple 50 años. Cada vez más cerca tuyo, porque sabemos que tu tiempo vale. Y porque sabemos que sabes a dónde querés llegar, Transportes La Perlita Sociedad Anónima te lleva. Compra tu casa con dos dormitorios totalmente en cuotas, desde 4.100 o 5.100 pesos, Umbrales de la Merced, condominio cerrado con bajas expensas, entregas programadas a partir del séptimo mes. Ubicado en Ruta 25, a 2.000 metros de acceso oeste.
www.umbralesdelamerced.com.ar. Materiales Luciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Luciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Luciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Luciari, soluciones para la construcción. Para lograr los cambios que Moreno necesita, hace falta un consejo con fuerza y que enfrente la corrupción. Queremos seguir trabajando por Moreno. Con vos lo hacemos posible. Carlos López, Lucas Franco, Norma Ávila, concejales. El 27 de octubre, cambia de verdad. Vota Frente Progresista Cívico y Social. Margarita Stolbizer y Ricardo Alfonsín, diputados nacionales. CFR Buenos Aires, impactante predio en Moreno. CFR es un centro de recreación y entrenamiento dedicado a la práctica y formación de futbolistas del más alto nivel. Nuestras instalaciones cuentan con 23.000 metros cuadrados, en donde se encuentran las canchas de fútbol, hockey, vestuarios y bufete de 400 metros cuadrados. Zoom, terrazas con vista al predio, estacionamiento, seguridad y gimnasio equipado con la mejor maquinaria. www.cfrbuenosaires.com.ar. General Rodríguez, nivel inicial y primario, un proyecto pedagógico bilingüe de doble escolaridad, basado en el respeto y la libertad que ofrece una formación integral, con alto nivel académico que prepara a nuestros alumnos para ser partícipes del mundo que les toca vivir. Bartolomé Mitre Day School, sede Terra Vista, Guido Espano 1500, esquina Puente Batal, General Rodríguez, www.pmds.edu.ar. Segundo bloque de Telered Noticias, Moreno, General Rodríguez, primera edición. Vamos a compartir ahora información que tiene que ver con un suceso que conmocionó las inmediaciones del shopping Nine, porque se hablaba de un artefacto explosivo en la puerta del centro comercial. Lo cierto es que estaba a la vera de la autopista del oeste. Se presume que fue arrojado el pasado día viernes en horas de la noche, porque Gendarmería Nacional estaba haciendo un piquete de control en la esquina de la colectora y la avenida Victorica. Aparentemente delincuentes que bajaron de la autopista se encontraron cerca del control y decidieron arrojar un artefacto que tenía todas las similitudes con explosivos. Por lo menos la carcasa de la dinamita era real. En eso coincidieron todos los expertos, pero adentro tenía arena. Vamos a compartir entonces la cronología de lo que ocurrió el día sábado a partir de las 5 de la tarde aquí en las cercanías de Nine Shopping, al lado de la autopista del oeste.
tarde, aproximadamente a las 17 horas, esta gente llamado cartonero denuncia acá ante la gente de vigilancia del shopping que, bueno, había un aparato sospechoso, va gente ahí y ve 10 cartuchos, aparentemente de dinamita, atados entre sí, con cables en ambas puntas, así que, bueno, inmediatamente se procede al protocolo de estilo, cortar todo el tránsito y, bueno, para eso actuó bombero, actuó personal de la comisaría primera, gendarmería, y se pidió la gente de explosivo, la cual, bueno, arribó desde Morón. Bueno, luego hacer el operativo y tener las dudas, porque los cartuchos por afuera eran reales, ¿sí? No sabíamos cuál era el contenido. Los expertos en explosivos resolvieron detonarlo ante la duda y, bueno, al momento de detonarlo, bueno, dentro tenían cal y arena. Era real, sí, los cartuchos sí eran reales de dinamita, pero bueno, adentro estaban vacíos y, bueno, te vuelvo a repetir, tenían cal y arena. Bueno, ante la duda, ¿el protocolo indica hacer este tipo de evento? No, seguro, antes de tocarlo, antes de nada, bueno, se procede a detonarlos en el lugar. Hay presunciones de cómo puede haber llegado a aparecer ahí, se presume lo más fuerte es que lo hayan tirado. Sí, alguien pasó y lo tiró, o sea, por la distancia que se encuentra de la cinta fáctica, daría la impresión de que ha sido arrojado de adentro un auto, pero bueno, eso realmente no lo sabemos, así que, bueno, por suerte no era nada serio, pero bueno, hubo que prestarle atención porque también podría haber sido muy peligroso. Esta presunción se profundiza teniendo en cuenta que el día anterior hubo un piquete de gendarmería a pocos metros. Claro, hubo gente de gendarmería haciendo los operativos que se están haciendo en todo el distrito y, bueno, presuponemos, porque tampoco lo sabemos a ciencia cierta, de que, bueno, al ver este operativo de gendarmería, si lo traían en algún vehículo, lo han arrojado. Bueno, ahí compartíamos entonces lo que realmente había ocurrido, porque las versiones después empezaron a circular y se hablaron muchas cosas con respecto a lo que había pasado el día sábado en horas de la tarde en las inmediaciones de Nine Shopping. Pasó justamente eso. Encontraron ese símil de artefacto explosivo a la vera de la colectora de la autopista, casi frente a la entrada de Nine Shopping sobre la colectora, y la brigada de explosivos de la policía bonaerense decidió hacerlos detonar ya cerca de las 8 de la noche y con el tránsito totalmente cortado sobre la autopista del oeste y obviamente evacuado gran parte del sector. A unos 50 metros se calculaba, si es que estaba cargado finalmente con dinamita, que podía llegar a golpear fuerte la onda expansiva. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar sobre una manifestación que se realizó el pasado día viernes en horas de la noche, a las 8 de la noche aproximadamente, frente a la comisaría primera. Un grupo de personas estaba pidiendo
la liberación o la revisión de la causa, mejor dicho, de tres policías que fueron condenados a cadena perpetua por el homicidio de un delincuente ocurrido en el 2007. Esto tiene su origen en un homicidio que se produjo, en realidad una ejecución que se produjo ese año en un mayorista de harina que se encuentra sobre la ruta 23 a unas 4 o 5 cuadras de Marco del Bueno hacia el lado de Catonas. Allí un policía recién egresado, Luciano Flores, había ido a comprar vestido porque de policía porque había salido de la comisaría primera y cuando entró al lugar se encontró con que lo estaban asaltando. Los delincuentes lo hicieron ingresar al depósito de este comercio y lo ejecutaron de un disparo en la nuca sin mediar ningún tipo de resistencia por parte del efectivo policial. Finalmente, personal de la comisaría primera, personal de calle de la comisaría primera, pudo determinar quién había sido el autor del homicidio. Fueron en un allanamiento a la zona de La Matanza. Se produjo un enfrentamiento, según reza el expediente, y allí perdió la vida esta persona que era buscada, un delincuente con un frondoso prontuario. La justicia finalmente determinó que los policías habían actuado en excesivo, habían excedido sus funciones y después de un juicio los condenó a cadena perpetua. Ellos son Cristian Lozada, Guillermo González y Mauricio Garrido, quienes están en estos momentos en el penal de La Plata. Sus familiares pidieron la revisión de la causa. Primera parte de la nota. Reclamando por nuestros esposos y hijo, pues son tres policías de acá de Moreno, que ocurrió un hecho de sangre donde ellos abatieron a un delincuente y bueno, los chicos quedaron presos por abuso de autoridad. ¿Esto cuándo ocurrió? Fue el 8 de junio del 2007. ¿En qué circunstancias? Digamos, ellos fueron a hacer un allanamiento. Hubo un hecho de sangre acá en Moreno. Mataron a un policía. A un policía en un autoservicio, una banda de delincuentes. Bueno, cae acá en la comisaría, la agarra mi esposo con el grupo que él trabajaba y se hacen las investigaciones con Ciudad Evita. Van allá a hacer, a ir a buscar a ver al delincuente, tenían unas cosas allá. Bueno, lo van a buscar y se encuentran con el delincuente, ¿no? ¿Y ahí qué pasa? Ahí fue el enfrentamiento. ¿Y el delincuente muere? Muere en el enfrentamiento y uno sale corriendo. ¿Y qué pasa posteriormente? Después de un año y medio de haber sido el enfrentamiento, mi esposo y los chicos trabajaron normalmente. Hay 10 allanamientos positivos, gente que violadores, de todo, hay mucha gente, todas cosas con positividad. Después del año y medio lo detienen a los chicos, que hoy, después de 5 años, viendo la causa, fue por una adulteración de firma que había en la causa. Esa es la que... ¿Hay juicio ya? ¿Ya los condenaron? Ya hay juicio. Sí. Los chicos tienen una perpetua. ¿Quedó firme la sentencia? No, no está firme, por eso la estamos peleando. Señora, me imagino que hay mucha incertidumbre en la familia. Sí, yo soy la mamá y estoy esperando que, aunque sea que le den una pulsera, aunque una sea pulsera, justicia. Que se haga justicia, porque yo, él está en La Plata, yo no puedo viajar porque tengo mucha artrosis. Y bueno, quiero que, aunque sea que lo quiero tener en mi casa, como sea, porque ellos no son delincuentes, ellos no son drogaditos, no son nada. Ellos trabajaron como corresponde. ¿Están todos detenidos juntos? Sí. Sí, la verdad que es una injusticia lo que se está cometiendo, porque los chicos son gente de trabajo y no puedo entender, no podemos entender por qué se ensañaron de esta forma a darle una perpetua. Ellos simplemente estaban cumpliendo con su trabajo. Ustedes tienen contacto casi cotidiano con ellos. Exacto. Ahora los estamos viendo cada 15 días. Sí, y los chicos ahora, a raíz de todo esto, están haciendo una huelga de hambre, sí. Y bueno, esperando la contestación de la corte a ver qué resuelve hacer con ellos. Pero bueno, hay que esperar. Siempre nos dicen lo mismo, hay que esperar, y para esto ya han pasado 5 años. Y no se merecen esto, porque no son delincuentes.
Esta nota donde familiares piden la revisión de la causa por la cual están detenidos 13 policías tiene una segunda parte. Nuevamente el diálogo es con los familiares, con Andrea, que es la esposa de Cristian Lozada, con Josefa, la madre de Guillermo González, y con Karina, la esposa de Mauricio Garrido. Vamos a compartir la segunda parte de esta entrevista. ¿Tuvieron el apoyo por parte de los compañeros de trabajo? Sinceramente no, no. Por eso están así los chicos, y mal defendidos, ¿sí? Encima, es todo un conjunto. Y el tiempo sigue pasando y los chicos siguen estando donde están. ¿La causa, en qué instancia están? ¿No está firme la sentencia? ¿Apelaron ustedes? Sí, sí, se ha apelado, pero bueno, ahora está en la corte y esperando a ver qué es lo que resuelven ellos, ¿sí? Pero para todo esto puede pasar un año, dos años, es el tiempo que se toma la justicia para resolver. Señora, ¿qué le dijeron aquí en la comisaría? ¿Se reunió con el titular? Sí, de la con el comisario. Nos dio que no teníamos problemas de hacer marchas, de estar acá, que no había ningún problema en el apoyo de ellos. Organizamos unas cosas para que nos van a ayudar. Vamos a ver si podemos llevar al ministerio. Y bueno, ahora empezar a hacer todo lo que más está al alcance de nosotros. Es así. Los chicos, vuelvo a repetir, están en una huelga de hambre. Mi esposo principalmente hizo un escrito que acá lo tengo si lo quiere, no hay problema. Él pidió la pena de muerte. Mi esposo pidió la pena de muerte. Cansados de todo esto, realmente. Y esto es así. ¿Ellos están alojados en algún pabellón diferenciado del resto de la población carcelaria? Sí, ahora, hoy que están en la unidad 9, sí, están en la parte de fuerza. Pero ahora que están haciendo la huelga de hambre, están en buzones y hace dos días que no tenemos ninguna noticia de ellos. Hemos llamado a Derechos Humanos, a Comisión contra la Tortura, me llamé a todos lados, nadie se hace cargo de nada de lo que los chicos decidieron hacer. Ahora a continuar la lucha, entonces. A continuar la lucha, así es. Lo único que necesitamos es que la gente se una, que la policía empiece a darse cuenta de que toda la injusticia que hay acá. Porque no es que es un abuso de autoridad, no es abuso de autoridad. Y los chicos están mal condenados con una perpetua de 50 años. Es un imposible lo que ha pasado en esta causa, realmente un imposible. Mucha gente acá los conoce a los chicos y los apoya realmente. Hemos juntado firmas, récord de firmas, 5.000 firmas en una semana. Y las hemos presentado y no nos dieron nada, realmente nada. Esta manifestación se va a volver a repetir en los próximos días. Están pidiendo la revisión de esta causa donde están condenados, como decíamos, Cristian Lozada, Guillermo González y Mauricio Garrido, que en su momento fueron detenidos y pertenecían al personal de calle de la comisaría primera de Moreno. El hecho que dio origen a esta causa sucedió en el 2007 en un homicidio, en una ejecución contra un policía, Luciano Flores, que había ido a comprar a un mayorista de harina. Fue ejecutado en el lugar por delincuentes. Posteriormente la policía, a través de las investigaciones y escuchas telefónicas, determinó que el delincuente que había cometido el asesinato estaba en la zona de la matanza. Hicieron el allanamiento, se produjo un enfrentamiento y lo mataron. La policía lo mató. La justicia determinó, a través de un juicio oral, que excedieron sus funciones y por lo tanto los condenaron a cadena perpetua. Están en la unidad de La Plata esperando y solicitando la revisión de la causa y manifestándose a través de una huelga de hambre. Vamos a hacer la segunda pausa comercial de esta edición de Telered Noticias Moreno General Rodríguez y enseguida regresamos con mucha, mucha más información. Para seguir fortaleciendo los derechos de los vecinos, contamos con una línea permanente de atención. Comunícate gratuitamente al 0800-666-7366 las 24 horas del día. Atención personalizada de 8 a 16 horas. Moreno, municipio.
La Universidad Nacional de Moreno abre su inscripción al ciclo lectivo 2014. Con 3 departamentos y una oferta de 10 carreras, podés comenzar y cursar tus estudios completos en nuestra sede. La Universidad Nacional de Moreno es pública y gratuita y te ofrece una formación de excelencia en un amplio campus de 22 hectáreas. Inscríbete a partir del 1 de octubre entrando en nuestra página web. Universidad Nacional de Moreno. Tu lugar, tu universidad, tu futuro. Compra tu casa con 2 dormitorios totalmente en cuotas, desde 4.100 o 5.100 pesos, Umbrales de la Merced, condominio cerrado con bajas expensas, entregas programadas a partir del séptimo mes, ubicado en Ruta 25, a 2.000 metros de acceso oeste, www.umbralesdelamerced.com.ar. Por seguridad, por salud, por una ciudad mejor para todos. Por usted que merece vivir en un Moreno distinto. El 27 de octubre, corte boleta. Vote Jorge Mendieta. Lista 130. Primero Moreno. Materiales Luciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Luciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Luciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. CFR Buenos Aires, impactante predio en Moreno. CFR es un centro de recreación y entrenamiento dedicado a la práctica y formación de futbolistas del más alto nivel. Nuestras instalaciones cuentan con 23.000 metros cuadrados, en donde se encuentran las canchas de fútbol, hockey, vestuarios y bufete de 400 metros cuadrados, Zoom, terrazas con vista al predio, estacionamiento, seguridad y gimnasio equipado con la mejor maquinaria. www.cfrbuenosaires.com.ar. Tercer bloque de Telerred Noticias, Moreno, General Rodríguez, primera edición. Y vamos a hablar ahora de fútbol de ascenso. Fecha número 11 del torneo de primera D. Uno de los partidos se jugó en Muniz, en la cancha de Juventud Unida, donde el Lobo Rojo, el local, recibió el Lechero de General Rodríguez. El partido terminó pardo, 1-1. Las imágenes del encuentro. Un Lechero que venía sumando goles. Recordemos que le había ganado la fecha anterior al Sportivo Barracas por 4-0. También había goleado a Argentino de Rosario por 5-0. Le había ganado, perdón, a Victoriano Arenas le había ganado la 4-0 la fecha anterior. A Sportivo Barracas les metió 2 en General Rodríguez. Y los 3 partidos que perdió frente al Porvenir, Muniz y San Martín de Bursaco fueron inmerecidos. La producción del Lechero de General Rodríguez está en ascenso y se está convirtiendo en uno de los animadores de este torneo de Primera D 2013-2014. Hay que tener en cuenta que el otro equipo rodriguense, Atlas, viene de capa caída. Los 11 que paró el Lobo Cordone y Ariel Ercoli fueron Marco Fernández, Maximiliano Ramasco, el Vasco Cristian Walsuk, Roberto Páez, Ismael El Chino Rodríguez, el Vasquito Paula Arena, Alejandro Chamí Acuña,
Adrián El Indio Garay, Marcelito La Ratucha, Cristef, Maximiliano Portillo y El Negro Ríos. Algunas de las alternativas aquí. El remate de Garay, que es desviado por un defensor. Y respondía el Lobo Rojo. Un partido entretenido. Pude mirar el primer tiempo en la cancha de Juventud Unida. Y pasaron los 45 minutos volando. Un Juventud Unida dirigido por Fito Muñoz, que tiene como gran estandarte a ese que tiene la pelota en estos momentos, al ex goleador de Fénix, a Lionel Fonsalida. Y aquí llega la apertura del marcador. Si alguien me explica quién lo marcaba a Alejandro Morales, que cabecea solo frente a Marco Fernández, le doy un premio. Lo mismo se preguntaba Ariel Ercoli y el Lobo Cordone. ¿Quién había perdido la marca? Y obviamente eso quedó en la intimidad del vestuario. Era el 1-0, inmerecido por las producciones. Maximiliano Portillo, el centro para el Negro Ríos, el cabezazo por arriba del travesaño y llega la jugada que hubiese sido clave en el encuentro. El penal que le hace Marco Fernández a Lionel Fonsalida. Sin atenuantes, mire, sale como la momia, con los brazos para adelante. El arquero de Alem remata el Loco Bello, que tuvo una tarde de furia. La pelota pega en el palo y el jugador de Juventud que va a definir estaba en orsay. Ya son imágenes del segundo tiempo esta. El lechero de General Rodríguez abría la cancha, una cancha chica, complicada para jugar, donde es difícil desbordar. Y aquí la segunda parte de la tarde de furia del Loco Bello. El rechazo con los puños que queda corto, la captura en el área Roberto Páez, el segundo central de Leandro N. Alem, y con el arco vacío y suavemente define, y era el empate para el lechero de General Rodríguez. Le iba a retirar la Ratucha Cristef, lesionada. Causó preocupación en el equipo lechero. Recién me acaba de comentar Ariel Ercoli y el técnico que le hicieron una placa y no tenía nada, pero le tienen que hacer una resonancia magnética para ver si es muscular el problema de este excelente jugador surgida de la cantera de Leandro N. Alem. Decía la tarde de furia del Loco Bello, le pegó al arquero suplente, porque no le gustó cómo le dieron una pelota en el calentamiento previo. Está loco este muchacho. Vamos a compartir testimonios. El bajito sí, Pablo Arena. Por ahí venimos de jugar en canchas grandes y esto la verdad que es una cancha... Es chica. Sabíamos que ellos se iban a plantar con cuatro del medio, que iba a ser muy luchado, muy trabado. Por ahí no se pudo dar el juego que siempre queremos nosotros. Más en el primer tiempo, ¿no? Que predominaron un poco ellos. Por ahí salieron con otras ganas. Ellos lo toman como un clásico a jugar contra Alem. Y ellos estaban en el primer tiempo, pusieron un plus de garra que a nosotros nos faltó. Así que en el entretiempo hubo una buena refrescada de cabeza. Sí, nos imaginamos eso. Sí. Pero aparte se entendió porque salió jugando con tres defensores Alén, hubo un cambio, entonces salió Walsuk y Alén atacó un poco más. No siempre tres delanteros dice que va a ser un gol, pero se fue un poco más arriba Alén. No, sí, por supuesto, fue lo que fuimos a buscar. El partido estaba abajo 1-0, así que decidimos salir a buscar, se formó una línea de tres. Entró el zurdo que tiene un poco de manejo de pelota, lamentablemente la rata salió lesionado, así que se fue a buscar. Se dio de nuestra parte ese plus que nos faltó en el primer tiempo, esa garra fundamental que tenemos nosotros, ¿no? Todos los partidos uh-huh. se da que aparte de juego lindo, metemos mucho huevo. Y además, después cuando ya llegan los 40 minutos, uno dice, mejor de visitante empatarlo que perderlo. Sí, por supuesto, pero yo creo que hasta el último minuto se trató de buscar el partido, llegamos, le tiramos 3-4 centros en 5 minutos, los últimos 5 minutos finales.
Por ahí nos faltó un poquito de fineza al final para poder llevarnos los tres puntos, que creo que por el segundo tiempo que hicimos lo merecíamos. Pero bueno, en definitiva es un punto importante. No, es un punto importante. De visitante siempre hay que sumar. Por ahí fuimos a Bursaco y nos metieron un gol de otro partido y después no lo pudimos remontar. Pero bueno, hoy se dio que en el vestuario lo planteamos entre los chicos, que nunca pudimos dar vuelta un resultado. No se pudo, pero creo que se llevó un punto importantísimo. Sí, bueno, por suerte me sentí bien. Ya no sentía la molestia esa de la distensión del ligamento en el tobillo, pero bueno, por suerte hoy tuve la posibilidad de entrar y seguir sumando minutos, que es lo importante, y sacar un punto importantísimo en esta cancha que es tan difícil. ¿Es tan difícil porque es chica la cancha? Sí, ellos están acostumbrados a jugar en esta cancha, apretan muy bien. Le pega, cuando Bello le pega arriba van a apretar todos, pero bueno, supimos sacar el resultado adverso y bueno, por suerte es un punto importante, como te decía recién, en esta cancha. Creo que el árbitro está bien en el gol de Alem, porque no le hacen nada al arquero. No, salto con Bello, me quedo quieto, él me choca a mí, pierde la pelota y aparece Pave por atrás. ¿Los jugadores quedaron protestando cualquier cosa? Sí, protestaron de que le había sido falta contra Bello, pero Bello al chocar suelta la pelota y bueno, Pave aprovecha el rebote. ¿Vos cómo te sentís físicamente? Bien, me falta un poco de ritmo, obviamente, después de estar 2 meses parado, pero de a poco ahora tenemos toda esta semana para trabajar y ya pensar en el partido del domingo que viene y sacar los 3 puntos para estar en el lote de los de arriba. Preliminarmente, Alem va a estar jugando el próximo día domingo, va a recibir a Lugano en el estadio de Almirante Brown y Avellaneda. Por su parte, Atlas, que perdió con el último el sábado, perdió frente a Centro Español y se duda de la continuidad del técnico Daniel... se me fue el apellido del técnico de... Zulaika, Daniel Zulaika, el técnico de Leandro de Atlas. Se duda la continuidad, teniendo en cuenta que hace 5 partidos que Atlas no gana. Deportivo Paraguayo va a ser la próxima cita de El Marrón de las Malvinas, fecha número 12 del torneo de Primera D. Tengo que mandar un par de saludos. Primero decirle a mi sobrina Almita que deje de saltar en la cama y que la quiero mucho. También tengo que mandarle saludos a Camila, a Lucía y a Vanina, que están mirando en este día feriado el noticiero. Así que a disfrutar de una jornada que pinta más que linda, sobre todo a la tarde. Vamos a hacer rápidamente nuestra última pausa comercial. Cuando volvamos, vamos a hablar de un hecho delictivo y fatal ocurrido en el centro de Moreno el pasado día sábado. Solo, sola, tu primer trabajo, la escuela, al hospital, a alguna fiesta, a visitar a mamá, a visitar a papá. 50 años compartiendo la cotidianeidad. 50 años compartiendo la vida. 50 años transitando juntos las comunas del oeste. Transportes La Perlita Sociedad Anónima cumple 50 años. Cada vez más cerca tuyo, porque sabemos que tu tiempo vale. Y porque sabemos que sabes a dónde querés llegar, Transportes La Perlita Sociedad Anónima te lleva. Compra tu casa con 2 dormitorios totalmente en cuotas, desde 4.100 o 5.100 pesos, Umbrales de la Merced. Condominio cerrado con bajas expensas. Entregas programadas a partir del 7º mes. Ubicado en Ruta 25, a 2.000 metros de acceso oeste. www.umbralesdelamerced.com.ar. Materiales Luciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Luciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Luciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Luciari, soluciones para la construcción.
la ilusión de tener la ciudad que pedís con tu apoyo. Vota Sergio Massa, diputado nacional. Damián Contreras, concejal. Frente Renovador. Con salud, igualdad, vamos a transformar la ciudad que soñás con progreso y en paz. General Rodríguez, nivel inicial y primario, un proyecto pedagógico bilingüe de doble escolaridad, basado en el respeto y la libertad que ofrece una formación integral, con alto nivel académico que prepara a nuestros alumnos para ser partícipes del mundo que les toca vivir. Bartolomé Mitre Day School, sede Terra Vista, Guido Espano 1500, esquina Puente Batal, General Rodríguez, www.pmds.edu.ar. Último bloque de Telered Noticias, Moreno General Rodríguez, primera edición. Vamos a hablar de un hecho de sangre, un policial que ocurrió durante la mañana del pasado día sábado sobre la calle Viamonte al 2700 entre Avenida España y Manuel Belgrano. Un delincuente fue ultimado de un escopetazo en el pecho por el dueño de una casa al que este sujeto había ido a asaltar. Vamos con las imágenes. El hecho se produjo cerca de las 9 de la mañana, como bien decíamos, del pasado sábado 12 de octubre, en esta vivienda ubicada sobre la calle Viamonte al 2700, entre Avenida España y Manuel Belgrano. Allí, según los datos preliminares que manejan los investigadores y la declaración que hizo la víctima de este asalto, identificada como Carlos Perelli, de 79 años de edad, un delincuente ingresó en su vivienda mientras él estaba cortando el césped en el fondo de la casa. Cuando este hombre, Carlos Perelli, ingresó a la vivienda, se encontró con un sujeto que estaba revolviendo sus cosas buscando dinero. Allí este individuo comenzó a pegarle a Carlos Perelli, que lejos de asustarse, se trenzó en lucha con el delincuente, pero este sujeto le aplicó un corte con un elemento punzante, con una navaja, en un brazo, lo que hizo que este hombre se desvaneciera. Pensando que lo había matado, por la gran cantidad de sangre que estaba perdiendo Perelli, el delincuente siguió tranquilamente revisando las pertenencias de este hombre. Perelli finalmente recuperó la conciencia, tenía una escopeta, la agarró y amenazó al delincuente que se le abalanzó. Perelli, sin dudar, le disparó en el pecho. El escopetazo tomó lo que se llama efecto bala, es decir, el racimo de perdigones no llegó a abrirse, por lo cual le perforó el pecho. El delincuente intentó escapar, pese a que estaba herido, pero cayó muerto en la puerta de la vivienda. Finalmente, en horas de la tarde de ese sábado, este individuo fue identificado como Alberto Ricardo Porto, de 54 años de edad, frondoso prontuario policial, domiciliado en Trujuy. Los datos preliminares con los que contamos hablan que este delincuente ya había purgado varias condenas por delito contra la propiedad y se sospecha que había sido objeto de una batida, como se conoce en la jerga, Perelli, diciendo que tenía una importante suma en su casa y el delincuente la había ido a buscar. Lejos estaba
de pensar que Perelli iba a ofrecer la resistencia que ofreció y lo iba a terminar matando. La causa recayó en la UFI en turno, la número uno del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, a cargo del doctor Federico Lupi, que no tomó comparecencia contra Perelli. Una vez que fue asistido en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, recuperó su libertad este hombre, que denunció que hacía 3 meses también había sido asaltado y por eso tenía la escopeta presta a disparar. Por lo tanto, entonces, y resumiendo, murió un delincuente en una tentativa de robo ocurrido el pasado día sábado en horas de la mañana en pleno centro de Moreno, sobre la calle Viamonte, entre España y Belgrano. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar sobre lo que ocurrió este fin de semana en la Plaza Doctor Buján, 10º encuentro de las provincias y su cultura. Allí estuvimos entrevistando al intendente municipal Mariano Hues. Y la verdad que cada año es más importante y está muy bien sostenerla para que se vaya haciendo una tradición venir a esta fiesta, y realmente hay cosas muy lindas. No recorrí todavía los stands de las provincias, ahora voy a ir a comer alguno, cuesta elegir si empanadas tucumanas o santiagueñas o salteñas. Pero bueno, estuve viendo acá la carpa todos los artesanos, los mejores artesanos de la zona. Bueno, y ahí están el Cuti Roberto, una fiesta. Los sábados viene un poco menos de gente, mañana va a ser una cosa impresionante. Mañana esperamos cualquier cantidad de gente. Es una gran vidriera, por ejemplo, para los microemprendedores. Sí, sí, realmente están todos muy contentos. Tienen cosas muy lindas. Algunos están desarrollando unas artesanías realmente valiosas, ¿no? Así que, no, muy bien, muy contentos, muy lindos. Y es una fiesta para toda la familia, no hay ningún tipo de problema. Vos viste, es una fiesta familiar totalmente. Y los fogones que se arman, cada uno con su música. A lo mejor hay un espectáculo extraordinario en el escenario mayor, pero cada uno sigue con su grupo. Así que está muy bien, muy lindo. Y es un gran esfuerzo de todas las organizaciones que componen la organización. Digo, no solamente la municipalidad, sino también los centros de residentes. Los centros de residentes cada día, gracias a esto, también los ayuda a que se vayan consolidando. El otro día estuve hablando con Peteco Carvajal, que acaba de estrenar una película, y la vamos a pasar por los barrios, que la filmó parte en Moreno, y la historia de un santiagueño que vino al conurbano. Pero como esa historia hay cientos de miles. Así que, bueno, yo creo que desde esta síntesis cultural surge el verdadero ser argentino, ¿no? Por último, el compromiso de la municipalidad es seguir sosteniéndolo. Totalmente, totalmente, y cada año mejor. Si Dios quiere, cada año mejor. Y con este tema nos estamos despidiendo. Quédese que ya llega Santiago Novoa con Estudio 1 Radio Cable, con las disculpas del caso, algún problemita técnico para iniciar el noticiero en el día de hoy, pero que lo subsanamos rápidamente gracias a la buena voluntad de Melena Federico Oyuela. Así que agradecido, se puso implante capilar. Realmente estamos esperando que prenda. A las 20 horas, la segunda edición de Telered Noticias Moreno General Rodríguez con Lisandro Arriola y Yanina Ayala. Nosotros nos estamos despidiendo. Les recuerdo que mañana tenemos mucho más de lo que ocurrió durante este fin de semana en Moreno General Rodríguez y aledaño, porque también estuvimos en Muniz con el partido de Juventud Unida versus Alem. 4 cámaras estuvieron en distintos eventos, cubriendo 4 eventos distintos al mismo momento. Realmente un hito. Calculo que en la historia morenense no recuerdo que se haya desplegado tanta producción para un solo día, así que estamos orgullosos de eso también, por eso lo estoy mencionando. Así que nos estamos despidiendo. Quédese que ahora viene Santiago Novoa, pero nos vamos con parte de la actuación del día sábado de Cuti y Roberto Carabajal en la Plaza Doctor Buján, donde rebrindaron un recital. Seguramente a lo largo de esta semana vamos a despedirnos con alguna de los temas que interpretaron estos artistas. De mi parte nada más, nos reencontramos mañana a las 12 del mediodía. Que pase un excelente día. Chao, gracias. Adentro, nos iremos por el mundo sembrando la
para acompañar. Añoranzas, Teresita, desde el puente carretero, que chacareras hay para entonar. Ahora, apenita la guitarra comienza con el rasguido, se alegra mi alma y empiezo a bailar. Recibió en la tarde de este jueves 10 de octubre a su par de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. Juntos recibieron 10 nuevos móviles policiales que se incorporan al distrito con el objeto de profundizar el trabajo en materia de prevención y abordaje del delito. Han comprado unos vehículos, hoy me hicieron llegar 10 camionetas para la gendarmería. La verdad que nosotros tenemos una experiencia muy exitosa en la primera etapa del programa Centinela, con menos cantidad de hombres, menos efectivos, que hace más de 2 años los intendentes. Yo lo he tenido en una zona muy postergada, como era en Ingeniero Budge, La Salada, y a través de esa fuerza pudimos trabajar en la ampliación de la liberación de la sidra, de la puesta en valor de la ribera. Y bueno, y nosotros los intendentes le habíamos propuesto con el gobernador a la presidenta ampliar este programa. Moreno, municipio.